Hoy jugamos Grateful Críticos y el daño que tiene es simplemente absurdo. El día de hoy vamos a jugar con un jungla que ha estado bastante desaparecido durante mucho tiempo. Y es que aunque Graves tiene un buen mid y late, lo que le costaba llegar hasta ese punto hacía que fuera una opción poco viable. Pero ya sabes cómo jala League of Legends, un parche y todo se va a chingar a su... En este caso fue la reducción de costo del coleccionista y solo por este cambio el bigotón volvió al meta. Comenzamos la partida y como siempre nos aventamos un full clear. En corto nos pasamos al río para llevarnos el cangrejo, pero por alguna razón nos encontramos con Caín, que por algún motivo era nivel 3. Aún así ya no contaba con cooldowns y sin dudarlo hasta flasheamos la pared con tal de rematarlo. Pero mientras me acercaba comencé a escuchar un rugido de tripas monumental. Resulta que era la Nivea, que no había comido como en 6 días y de un básico me robó la kill. En corto también se mete Poppy, pero el Caín ya estaba bien tieso. Es por eso que el mid se avienta la corrida de su vida y nosotros le metemos su respectiva correteada. Y ahora sí le sacamos la kill. Continuamos farmeando, consiguiendo un par de Kevins y ahorrando para comprar nuestro primer ítem. Solo que cuando estaba a punto de recoger mi blue, aparece Caín con la percepción de la realidad un poquito alterada. O al menos eso creía hasta que Poppy apareció y todo cobró sentido. Me la intentaron arrimar pegado a la pared, pero fallan por poco. Se gastan ambos el flash mientras nos corremos hacia la torre. Tiramos la R creando espacio, recuperamos un poco de vida gracias a la runa. Poppy se aleja y el Caín en un último intento desesperado se mete de frente, solo para ser mandado a base de un escopetazo. Gracias a esto conseguimos oro suficiente para adquirir nuestro primer ítem. Y claro que sí, los primeros en sufrir la ira del granjero van a ser las culebras de bot, que por cierto es una Kayle ADC y un Malzahar support. Nos acercamos de frente forzando el flash de Kayle y siendo atrapados por la R de Malza. Serafín logra dejarlos quietos, aprovechamos para rematar a Kayle y con Malza completamente vendido le damos un básico y nos llevamos una doble kill. Volvemos a base, adquirimos un espadón y unas botas y con esto nos ponemos a tomar cada campamento del mapa, ya que ahora mismo no hay nadie que nos pueda plantar cara. De paso nos llevamos la segunda tanda de Kevins y la kill de una Poppy, que con menos de 15 minutos de partida la pobre ya se había tilteado. Aún así no vamos a tener compasión y después de mandar la base nos lanzamos nuevamente a bot. Y aunque mi Serafín acababa de mamar palo de grueso, aún así me veo suficientemente fuerte para acabar con la bot, con ayuda de Jin, claro. Nos metemos enfrente, clavamos una W cuestionable y le hacemos focus a Kayle. Se va obligada a tirar su R y como tu papá en medio segundo me desaparecí. Flashea detrás de mí, pero el daño no le alcanza y cuando su R termina la dejamos como queso suizo. Malza intenta terminar el trabajo, pero al no tener R solo nos hace cosquillas y de un básico nos llevamos nuevamente la doble. Por fin tenemos el filo del infinito y créeme que con únicamente estos dos objetos tu daño ya es algo a considerar. Es por esto que no nos tiembla ni tantito al momento de comenzar el dragón, a pesar de estar rodeados por el equipo rival. Afortunadamente mi smite por primera vez fue mínimamente decente y aseguramos el objetivo. Rápidamente salimos de la zona esquivando a Caín, que por alguna razón decidió diviar en mid, y si bien consiguió una kill, gastó el flash y además nos dio 300 de oro. Continuamos nuestro camino hacia la parte superior y es con que parezca que llevamos una ventaja monumental, el único que está feriado soy yo, por lo que me toca farmear, gankear, hacer objetivos y además cubrir a las líneas. Pero era obvio que no íbamos a poder mantener este ritmo por siempre y aprovechando nuestra ventaja abismal en objetos teníamos que empezar a forzar todo tipo de jugadas, tratando de que mi equipo empiece a tomar una ligera ventaja. Solo que se me ocurrió meterme de hocico contra un campeón que te deja quieto de solo mirarte. Afortunadamente para mí había un impostor en el lado contrario y es que no sé si fue debido al tilteo extremo de la Poppy, pero me terminó metiendo un martillazo en el Anastasio que me mandó a volar. Aún así volvemos para defender la línea y de paso nos robamos la kill de Caín. Pasan los minutos y la presión que ejercía el equipo enemigo era cada vez mayor, por lo que nos habíamos quedado prácticamente sin torres fuera de la base. Aún así logramos rematar a Garen, quien se encontraba en una mala posición, y como tampoco contaba con el soporte, de una nos lanzamos por el varón. Con esto habíamos conseguido estabilizar un poco la partida, al menos para mi equipo, ya que yo llevo una fedeada de 5 ítems al minuto 30, que por cierto ya nos otorga el 100% de críticos. Con esto nos acercamos a la zona del dragón a pelear el objetivo, cuando el team enemigo se dispersa tratando de cazar a mi ADC, que se encontraba en una muy mala posición. Aún así logra atraer a los enemigos a una zona cerrada donde Serafín con su R atrapa a medio equipo. Caín es el primero en desaparecer, nos acercamos para rematar a Kayle junto a Malza y mientras Garen se pone en modo licuadora nota que su equipo había desaparecido y en un intento desesperado por escapar flashea, pero se termina rompiendo la nariz contra la pared. Gracias a esta pelea la partida por fin se había dado la vuelta y en tan solo un par de minutos les habíamos dejado la base pelona y con toda la prioridad del mundo podíamos rotar por cualquier parte del mapa acabando con cualquier enemigo de un par de básicos, literalmente un par. Y es que si el campeón enemigo es blandito no vas a necesitar ni tus habilidades. De paso aprovechamos la cazada de Caín y Garen para tomar nuevamente el varón y después de vaquear también el dragón. Y finalmente después de derribar cada una de las estructuras enemigas y llevarnos un exterminio, pushamos con el poder del varón para ahora sí derribar el nexo y llevarnos una victoria más a la bolsa.